Porque tengo yo, ya tengo nieto con 26 años. Y le gustan los motos, los coches. Desde que la hizo Paquirri la primera, vengo yo. Y ha ido a toda, a Sevilla, a Portugal, a todos lados, voy. ¿Y qué le parece este? Bien, yo no me pierdo ninguna, voy a todas. El almuerzo también fue del agrado de los participantes. La séptima reunión de motos clásicas continuaba dirección al bulevar, donde estaba prevista la entrega de trofeos. Aprovechamos para hablar con los moteros de todas las edades. ¡6 años! Y yo sé que tú tienes moto. Porque lo sabes. ¡Ah! Me la ha hecho un pajarito. ¿Es verdad que tienes moto ya? Sí. ¿Qué moto es? Una china. ¿Una china? Minimoto. ¿Cómo se llama la moto? Minimoto. ¿A cuánto va? ¿Cuánto va? Sí, es una Vespa modelo 69. ¿Lo mejor para moverse por la Costa del Sol? Hombre, por supuesto, con el coche imposible. ¿Desde cuánto tiempo eres motera? Hace un año. ¿Y cómo te introduciste en el mundo de la moto? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? En verdad me introduje fue por mi marido, porque es el que las restaura, el que las hace y bueno, viéndolo a él me ha gustado a mí. La verdad que tiene una moto peculiar. Sí, la verdad que bastante peculiar. Y el color también. Sí. Dinos los colores así para que la gente, cuando te vaya por la calle, diga: ¡esta es Mari Carmen! Bueno, igual que el casco, es rosa. Como la Pink, como la Pantera. ¿Tú eres un poco Pantera conduciendo? No, soy tranquilita más bien. Sí, no, muy bien. Hemos echado un día muy bien, nos ha hecho muy buen día. La comida ha estado muy bien, la gente se ha portado con mucho compañerismo. Muy bien. El día fantástico, ha sido un día perfecto. Un día perfecto para, no sé, para traer a todo el mundo, concentrarnos con las motos y demás. Tú has venido junto con un grupete de amigos, ¿no? Sí, todo es Fuengirola. Somos de un grupo de amiguetes que nos hemos juntado de Recambio López, que hemos empezado a aficionarnos con la Vespa. La primavera, ¿no? Sí. Esa moto tan bonita que cuando llega esta época del año, que recuerdo. Sí. Estamos encantados. Aquí a lo mejor en cualquier otra ciudad puede ser un lujo, pero aquí en Fuengirola es necesario, y en Mija, necesario. Es una cosa que lo necesita. ¿Qué moto tenemos? Pues tengo una Harley Davidson y dos Primavera y una Vespa L. Nada, o sea, cuando estás cojo de moto. Sí, cojito. Y un Mini, de lo antiguo. ¿Cuánto tiempo trabajando para Bultaco? Pues del año 59. O sea, hace 2 días, ¿eh? Eso nada, hace nada. He visto muy, muy aficionado y sobre todo con la Bultaco. ¿Qué problemas son los que tienen y sobre todo por qué ese tirón que tiene ahora entre la gente joven? Porque van bien, no tienen problemas ninguno. Que van bien y la gente pues no tiene más remedio que localizarla porque se encuentra de todo. Al encontrarse de todo pues se encuentra muy fácil para poderla restaurar. Como se puede comprobar, el éxito de la cita es un gran reclamo para que el año que viene se supere la cifra de los 200 y gran parte de culpa la tiene el organizador, el amigo Paquirri. Sí, porque hay muchos burtaqueros por la parte de la zona de Cádiz, hay mucha gente de Bultaco. Y también hay otra zona también de Bultaco, la parte de Sevilla, parte de Sevilla, no toda, que también. Y Montesa, ahí vienen más de la parte de Granada. Y Vespa de Fuengirola, son los vesperos todos. Todos de Fuengirola y Málaga, todos. Si mal no me han engañado, 186. ¿Lo que esperabais, más, menos? Yo hice más o menos para 10 o 12 más. Los 200 lo que quería redondear tú. Yo hice 200, exactamente. No, pero estamos ahí, ¿eh? Han faltado... ¿Los añadidos que ha habido? Yo ya, pero es que han faltado amigos que me han llamado, que se han puesto malos, otros que no podían venir, en fin, que cosas de esas. Pero bueno, la hemos sobrellevado bastante bien. El mejor del mundo, porque no veas, Arzó. Y después, el viaje en moto por todos lados, por todas las calles, por todas las carreteras, por todos lados, precioso todo. El concejal de deporte, Francisco Marín, coincidía con el organizador del éxito de la séptima reunión de motos clásicas. Hoy ha sido un fiestón por todo alto. El año pasado tuvimos problemilla, que hubo que suspenderlo y pasarlo otro día, y este año ha sido un fiestón desde esta mañana, y mira, nos vamos a ir encantados. Ya el año que viene pues habrá que pensárselo de hacerlo aquí, pero hacerlo en otro sitio de que para todos estemos más... La pila de gente que hay más relajado, ¿no? Porque tenemos aquí la carretera y un lado, y con la pila de gente que ha venido este año, pues esperamos a ver si cambiamos de sitio para que estemos un poquito mejor. Los concejales mijeños Francisco Marín y José Francisco Roca fueron los encargados de entregar los trofeos junto al organizador Paquirri.
Para todos ellos también hubo sus respectivas placas de recuerdo. La entrega comenzó por la moto más antigua. Le siguió la distinción al motero más veterano y en esta ocasión volvía a ser para José Tocino. La moto más lejana fue la de José Vicente Santa Margarita. José Miguel Recio fue el primer inscrito. Cristian Jiménez resultó el más joven entre los participantes. La motera más joven fue Rocío López y la más veterana María Victoria Arcón. José Tocino también recogió premio por llevar una moto con Sidecar. Y al final todos los que llevaron estas originales máquinas para motero y acompañante se llevaron una distinción. La séptima reunión de motos clásicas se despedía hasta el año que viene, en la que las protagonistas serán, si aún cabe, un año más viejas.